Hola, hola. Bueno, otro día más en la cocina, chicos. Fijaros que tengo aquí. El día que fui al médico a Lugo, pues entré en el Family Cash, en el del centro comercial, y había un montón de carne, ¿eh? Un montón de carne, ya hay mucha carne. Pero me fijé en una carne, que ya sé lo que me vais a decir, muy barata. Mirad, todo esto por solamente 2 euros. Si os pudierais imaginar cuánta cantidad de comida se puede sacar de esto, y vale 2 euros. Yo hoy voy a empezar por lo más práctico. De aquí puedes hacer chicharrones. Chicharrones de varios tipos. El estilo andaluz, que es el que se hace en el mundo entero, con su pella y su grasa de cerdo. Y si no, como voy a hacer hoy, tipo torresmo. O también lo podríamos salar y hacer touciño blanco, como hacemos aquí en Galicia. Esto lo metes en sal, como metí yo la panceta, ¿eh? Y los rabos que tenemos ahí en el canal. Esto lo metes y te haces un tocino blanco para nuestros guisos. O sea, para los guisos más bien cocidos. Lentejas, garbanzos. Eso se lo metes después ahí a cocinar. Y muy buenas. Mirad. Podéis hacer con esto lo que son los torremos, las cortezas, las de viento. Lo que pasa que, bueno, aquí como no hace mucho sol, tendrías que ponerlo en... el horno, ¿vale? A fuego lento, unos 160, y después secarlo. Después, eso sí, hay que quitarle todo esto, que lo puedes aprovechar tranquilamente para hacer lo que es la manteca, esa manteca que hay colorada para nuestros rollos. A ver, fijaros, ¿eh? Bueno, yo voy a elegir los más gorditos. Inclusive, ya te digo, torresmos, o lo que eran los rochós. Esto se hacía antiguamente en Galicia, rochones, para que veáis. Bueno, lo voy a lavar un poquito y voy a empezar. Bueno, para esta preparación que os voy a enseñar hoy, pues voy a agarrar el que es más gordito, ¿eh? Dentro de lo que cabe, porque normalmente esto te lo venden como ¿cómo te diría yo? Como cuero de cerdo. En otros países le llaman cuerito de cerdo para botanas, para aperitivos. Le quitan esto y, bueno, y lo preparan como si fueran cortezas, que realmente son cortezas. Para hacer cortezas necesitamos secar la piel. Pero bueno, hoy voy a hacer estilo torresmo, porque sabéis que a mí me encantan los torresmos. En el canal, ¿cuántos vídeos no tengo yo haciendo lo que es la barriga de cerdo? ¿Eh? Pues un montón. Pero este pasa por tocino blanco si fuera un poquito más gordo. Lo salas y te vale. Y por 2 euros. Yo la verdad que no lo sabía, que lo vendían ahí. Tengo entrado, pero la verdad que lo vi y me quedé. Mira. Este tocino también se lo puedes quitar y lo puedes utilizar para hacer chorizos. Tiene la receta también en el canal, porque los chorizos necesitan un poquito de grasa o mortadela. La mortadela esa, la italiana, lleva de esta en cuadraditos, ¿eh? Se lo lleva en cuadraditos esto. Esto yo no se lo voy a quitar, pero debería, porque esto, este está muy gordo para lo que voy a hacer yo hoy. Si no, unos se van a hacer más y otros se van a hacer menos. Bueno, ahí tenemos agua. Agüita, chicos. Vamos a lavar más aún estos chicharrones, torresmos o güeritos o como quieras llamarle. La barriguita del cerdo. Una cosa maravillosa. Esto lo que va a hacer es sacarlo, el sabor demasiado que tiene el cerdo a grasa. Una cosa. Otra que le va a sacar toda la porquería que viene con la carne para afuera, y otra que va a blanquear, y después esas cochinadas todas que tiene la carne no pasan a la grasa. Entonces la grasa sí la vas a poder utilizar. Puedes hacer una manteca colorada que te sirve para cualquier tipo de sofrito, para los pucheros, como os digo, ¿eh? Dependiendo del sal que te guste, le vas a echar más o menos. Ahí va.
A mí me gustan, como es una botana, me gusta que pica el sal, ¿eh? Como si fueran torresmos de aquí, los torresmos de Galicia, ojo, que se hacen con tocino, touciño salado, se dice en gallego, touciño salado. Bueno, acordaros que estos ya tienen un poquito de sal, y yo los puse en agua, como os dije, para que queden así bien limpitos y que le quiten el exceso de grasa y el sabor, ese a cerdito. Vamos a quitar esto y vamos a hacer otra. Mientras hago esto, también voy a hacer otra. Voy a hacer unos chicharrones que voy a hacer con manteca o la manteca colorada esa, con la pella. Pero hoy no tengo pella, entonces le voy a tener que echar un poquito de la que viene ya, la pella que hacen la manteca de cerdo, que es la que venden en todos los super. Esa grasa que pone, grasa de cerdo, se hace con la pella. Bueno, en una cazuela vamos a echar un poquito de agua, dependiendo de lo que vayas a cocinar, claro, si es más cantidad. Esto es lo que vamos a sacar aquí, son los chicharrones. Le faltaría pues más carne. Esto lo agarras una papada, o parte de una papada, o más panceta. Pero bueno, hoy yo voy a utilizar, como os dije, el detalle es que pagué 2 euros y voy a hacer un montón de comida que se puede utilizar tanto para hacer las típicas fajitas, o sea, se lo podrías meter donde quisieras. Inclusive puedes hacer croquetas para hacer tacos y de todo. Vamos a empezar a calentar esto. Mirad, esto es eso y más lo que es la pella también, y hacen la manteca que se usa para cocinar. Yo esto lo uso para muchas cosas. Voy a echarle un par de cucharas. Esto para los chorizos, si haces una manteca colorada y metes unos chorizos, un lomo o muchas cositas más que se hacía antes. No en Galicia, porque en Galicia es más de otro tipo de elaboración, pero sí se aprovechaba. Y esto lo bueno que tiene esto, que tú puedes adobarlo con los sabores que a ti te guste. Después lo puedes condimentar con tus sabores preferidos. ¡Cómo huele rico esto! Bueno, ahí tenemos manteca. Esta estaba en la nevera, está un poquito más fría. Voy a darle castaña. Acordaros que lo pasamos por el agüita para limpiarlos. Y ahora los vamos a tener a fuego medio y van a sacar más grasa aún. Le vamos a sacar más grasita. Bueno, ahí va. Ahí está derritiendo ya la grasa. Y esto tienes que moverlo, porque si no se te puede pegar. Así que no te despistes. Y esto tiene que ir friándose poco a poco, hasta que agarre un tonito. Y después lo tenemos que sacar. Le voy a poner ajo. Se lo puedes poner entero si quieres, así con los dientes. Yo lo tengo ahí peladito y cortado. Se lo voy a poner así, tal cual. Vamos a poner pimienta. Si quieres que te pique un poquito, que vea un poquito de alegría. Un poquito de pimienta. Caldo de carne. El sal. Y poco más. Después de poner, al final le pondremos lo que es el pimentón y poco más. Ahora un poquito de orégano que nos falta. Listo. Y estos son comidas muy baratas, pero que dan un poquito la lata.
porque tienes que andar removiendo, pero están muy ricas, porque son las de siempre. Son comidas que saben muy ricas, que hay que darles un poquito de... Por eso nos gustan tanto cuando vamos al bar. Claro, el bar las hace y en casa no queremos hacerlas, pero se hacen muy fácil. Le vamos a añadir medio vaso de vinagre para esto. Lo que vas a conseguir es... Le voy a dar con este, porque si no, pincha los dientes después a alguno por ahí. Bueno, lo que tenemos que conseguir es que desaparezca ese vinagre y que se empiecen a freír ya los chicharrones. Y aquí tuve que quitar la mitad. Cuando se empezó a derretir ya la grasita, quitamos la mitad. Y ahora estamos dejando esto. Tiene que tener un colorcito marroncete. No quemarlo, ¿veis? Porque así no queda la grasa negra. Si no le hiciéramos ese baño que le hicimos, ese desglose de la grasita, pues igual ya estaría la grasa negra o sucia. Y de esta manera, esta grasa la vas a poder aprovechar para cualquier cosa. La cuelas. O hacer manteca colorada también. Puedes hacer manteca colorada con esto. O sea, tipo manteca. Está muy rico. Bueno, fijaros. Qué maravilla está quedando. Esto como aperitivo. No me digáis que no se os caen los ojitos. Esto después de aquí se le puede hacer cantidad. Cantidad de elaboraciones. Lo puedes dejar con la manteca colorada. Y esto... para poder comer en los bocadillos o encima de una tostada, encima de un pan calientito que pongas encima de la esa. Bueno, esto al principio te va a quedar como medio blandito, o sea, me refiero que no sale crujiente al momento. Vamos allá, vamos a empezar a retirarlo. Yo lo voy a coger, lo voy a agarrar y lo voy a meter aquí para que escurra bien. Y si os queda algo ahí en la manteca, no os preocupéis, porque eso después lo colamos. Esto es un aperitivo, yo creo que en toda parte lo hacen, cuando se come el cerdo. Mirad qué maravilla. Y esa grasa, no se os ocurra tirarla nunca. Nunca. O sea, eso hace unos pucheros y... inclusive para los asados. Ah, no me acuerdo de deciros, le puse dos hojitas de laurel cuando no estabais mirando. Bueno, si quieres grasa blanca, o sea, la manteca blanca que teníamos antes, se hace así. Si está muy quemado o si veis que no tiene buen sabor, esto no lo aprovechéis. Yo lo estoy aprovechando porque es puro ajo. Ese ajo pelado más a los cachitos que tenemos, eso. Entonces, mirad, ¿veis la manteca de cerdo? Está súper clarita. Esto lo voy a preparar yo para bien, o bien para echárselo a los pucheros, o bien para untarlo, como os dije, en un poquito de pan. Para aperitivo, ¿vale? O si no, para freír después unos huevos. O sea, esto puedes hacer, esto lo puedes hacer de cualquier manera. Yo creo que todos los que me estáis viendo, me decís ahí abajo, por favor, ¿con qué comerías tú los chicharrones? O si los comen en tu sitio donde vives. Vamos a dejar templar esto un momentito, porque si está muy caliente no le puedo echar el pimentón. Crujientito. Y es una comida súper económica en todo el planeta. Mirad, media fuente por 2 euros. 2 euros aquí en España. Últimamente no compramos nada. Pero bueno, si esto se lo echas a un puchero, te puedo asegurar que esto está súper rico. Rico, rico. Esto lo voy a dejar de aperitivo. Crujientito. Y el otro, voy a hacer una preparación con él. Mirad ahí, mirad. Oh.
Mirad qué maravilla. Ay, Dios. Chicharrones, chicos, chicharrones. Ah, madre mía. Bueno, yo me quedo encantado porque me estoy saboreando ya. Me llama. Mirad. Vamos a seguir preparando. Esto lo voy a dejar apartado para que veáis. Y vamos a hacer otra cosita con el resto, porque salió más. Salió más. Por 2 euros sale más comida. Ya vais a ver. Pero vamos a hacer la preparación que os dije, porque quiero guardarla para después. Yo creo que ya... ya está un poquito más fría. Y... a ver... ¿veis? No sale espuma. Y no va a quemar el aceite. El aceite no va a quemar el pimentón. Después el colorcito ya depende de vosotros. A mí me gusta colorado, porque lo uso para cocinar también. Vamos a ver, voy a echar el ajo. Yo ya os dije que lo probé, y esto es el ajo, orégano y toda la carnita que quedó de los chicharrones, o sea, sin problema, yo lo probé. Tenéis que probarlo, si sabe quemado no lo pongáis. Una cosa que esté tostadito y otra que esté muy diferente, quemado. Mirad ese aceite, o sea, ese aceite, esa grasa. ¿Ves? Tenemos que echar un poquito de grasa, porque para hacer lo que vamos a hacer ahora, yo creo que los andaluces tienen un nombre para esto. Cuando hacen los chicharrones o la manteca colorada, todo esto que les queda, pienso, zurraca, zurrama, o bueno, no sé, si hay algún andaluz o alguna andaluza que me esté viendo, que me lo diga. Por favor, que me importe. Voy a echar un poquito más. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Le podríamos echar mucho más para que estuviera más concentrado el sabor de la carne. Pero bueno, se va a untar las tostadas, tampoco no es un paté. Vamos a coger, yo creo que tiene mucha velocidad, voy a bajarle a la maquinita, a ver, hay que ir consiguiendo que quede más o menos a piecitas, no batido, queda a cachos. Mejor cómo queda. Bueno, fijaros, veis esto, porque bueno, el que no lo comió nunca le va a parecer raro, ya lo sé, pero por eso están mirando el vídeo, acaba, y si tienes la ocasión de probarlo, pídelo primero en un bar por ahí, si estás en Andalucía o cerca de tu casa, pues hay alguno que sirves chicharrones o la manteca colorada. Dos vasitos, lo puedes poner en fuentes de cristal, cacharros, en lo que tú quieras. Yo, porque quiero guardar, no me lo voy a comer todos los días, ya os dije, no se come todos los días, pero sí se conserva, cerrado la nevera mucho tiempo, o yo por lo menos, si tengo una cosita de estas, pues bueno, o bien regalo algo. Mira para ahí, ¿Ves cómo es? O bien regalo, o bien me lo como. ¿Qué quedas cansado? Bueno, pues tardas un montonazo por hacerlo, pero yo no creo que estas cosas duran mucho. Es cuestión de que un día te apetezca una cena con un poquito de pan tostado, por ejemplo. O si no, ya os dije, lo podéis echar tranquilamente a los guisos, con alubias, con potajes de garbanzos. Entonces yo, bueno, mirad qué maravilla, ya tengo para guardar.
Listo. Todo con 2 euros. Todo, chicos, con 2 euros. Cierro. Cierro. Y así, esto se va a cuajar y después lo vas a untar como si fuera la nocilla. Pero con saborcito a chicharrón, a orégano y a un montón de especias más. Esto se me olvidó deciros que saltan. Hay veces que cuando lo remueves, estos cabritos saltan, ¿vale? Son chicharrones, son cueritos. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo siempre el escudo. No es el del Capitán América, pero siempre tengo la tapita para que no me vaya la cara. ¿Me puede quemar un poquito la mano? Puede ser. Pero para remover, siempre podéis poner esto, así. Entonces jamás os va a venir encima. Podéis removerlo igual porque tiene que tomar ese colorcito. Cuando tiene este colorcito ya serviría, ¿eh?, para hacer nuestros chicharrones o torresmos, gallegos o como sea. Pero bueno, el gallego tiene que estar salado, ya os lo dije al principio. Voy a retirarlo. Este lo voy a juntar, no lo voy a juntar con el otro, porque el otro ya está aireado, se llama airearlo. Y ahora vamos a subir la temperatura. Pero primero lo que quiero hacer es colar esto. Lo voy a colar porque así no se me quema. Y ahora mirad, esto es la magia. Tened cuidado si salta. Y ya veréis. No echéis mucho, porque suele hinchar. Entonces, mirad qué torresmos voy a hacer. Esto de hacer los torresmos lo que hace es que cada vez te salen las maneras de hacerlo mejor. O descubrir más cosas que le puedas hacer al torresmo para que crezca más. A mí realmente lo que me gusta del torresmo no es la carne. Y mira que a mí los de Soria me encanta, que vienen con ese equilibrio justo de lo que es la corteza y la carne. Pero como a mí solo me encanta lo que es la corteza con un poquito de grasa, pues cuando lo vi ese pellejito y ponía 1 euro el kilo, me enamoré. Dije yo, ¿cómo puedo hacer que ese euro se convierta en algo riquísimo? Entonces, bueno, ahí estáis viendo, ahí estáis viendo cómo está creciendo y qué pedazo de cortezas estamos haciendo que torremos, chicos. Esto lo podéis aplicar con el tocino blanco de la misma manera. Si lo hacéis de esta manera os va a salir. Yo ya lo tengo en el canal, miradlo, que tenéis no sé cuántos vídeos de torresmos. Mira cómo sufre la esta. Fijaros. Esto es una maravilla. Esto después se deja enfriar y se comen fríos también. O aquí en Galicia se comen fríos también. Qué manera de crecer. Si tuviera, lo que pasa es que no quiero gastar mucha más grasa. Si no, si tuviera más grasa que pudieras sumergerlo, pude haber aprovechado. Mirad, este fue el que hice de prueba. No los comáis calientes. Rico, rico. Si me pagaran por hacer torresmos, estaba millonario. Yo estaba rico. Mirad cómo está. La piel va a estar durilla y por eso suflan de esa manera que yo les hago. Suflan. Y a mí lo que me gusta es la corteza, como os dije. Mira cómo suflan esos, ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Veis? Tiene que estar caliente. Primero, a medio fuego. Y segundo, la segunda fritura, la grasa tiene que estar caliente. Sobre 200 grados para arriba, No muy, 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 porque si no igual también la quemas. Pero
Mínimo unos 200 grados. Qué maravilla de torremolinos. Yo los estoy grabando para que después me digáis que os hice trampas. Del pellejo ese de un euro, ríete, ríete. 2 euros una bolsa de pellejos, y con 2 euros me hice hoy una comida que me va a sobrar. Me va a sobrar, y aparte una comida rica, deliciosa, ya sé, no es para comer todos los días, ya lo sé. Vale, tampoco se come el marisco todos los días, y bien que os gusta. Y qué sé yo, al cordero, ¿a cómo está el cordero? Que me diga alguien a cómo está el cordero ahora y a cómo estaba hace 2 años. Ya me diréis, bueno, pues esto, si lo veis, y por 2 eurillos, pues queréis hacer esta cantidad de comida, pues ya sabes, te apuntas a mi grupo de exigentes. Porque esto a mí me encanta. Bien, digo, esto, mira como roncha. Esto es riquísimo, esto me gusta a mí. Me encanta, cada cosa lo suyo. Yo no le quito valor a las cosas, al contrario. Creo que cada cosa tiene su valor. Hasta el estiércol, iba a decir una palabra, pero hasta el estiércol es importante. Y mira que ni huele, ni sabe bien. Pero gracias al estiércol, tenemos un montón de cosas que salen de la tierra mucho más ricas y más saludables. Mirad. Mirad qué maravilla. ¡Qué maravilla! Ahora vienen los últimos que sacamos. A ver si pasan la prueba. Poco a poquito. Yo me toca hacer hoy las rosquillas, porque tengo poco tiempo. El 14 me operan, chicos. Pero tengo que ir un día antes a hacer no sé qué análisis y no sé qué pruebas. Entonces ya me fastidian un día. Porque para ir a Lugo, a mí no me gusta conducir. Y bueno, pues lo paso fatal cuando llego. O sea, entre idas y vueltas. Mirad cómo hincha eso. Mirad cómo infla, ¿eh? Y esto es corteza de cerdo sencilla. Que yo no le he hecho nada, ni bicarbonato ni nada, ¿eh? No le puse nada. Simplemente la hervimos, la sancochamos en su grasita y un poquito de esa pella que viene ya del supermercado y poco más, poco más. Mirad qué corteza se está quedando. Ay, mi Fátima, cuando venga. Me mandó a hacer ternera, porque tengo un cacho de ternera, pero como no me dijo cómo la yo quería, pues la verdad que me pareció mejor cosa los torreros. Bueno, menudo plato. Fijaros, qué platazo de torresmos. Por 2 eurillos hicimos los chicharrones, hicimos los torremos y nos quedó la manteca para desayunar, merendar o cenar cuando quieras, o si no, para cocinar. Bueno, aquí tenemos, hay que hacer la muestra, bueno, cualquiera, este mismo. A ver, va, es igual. Lo muerdo y así sabéis cómo queda de crujiente. Rico, rico, pero rico, rico. Es lo que os decía de los torresmos. A mí, en los torresmos de Soria, me gusta que venga con esa mezcla de carne y de tocino. Vale, si os fijáis en esto, tiene un tocino que ya desgrasamos al cocinarlo y no tiene sabor a grasa. Entonces, mirad. ¿Ves? ¿Cómo queda por dentro? ¿Ves cómo queda por dentro? Es una maravilla de aperitivo o para comer, porque nosotros esto lo comemos con unas patatas cocidas y andando. Súper blando. Mirad, no os engaño, está crujiente todo. Entonces, hacerlo de esta manera, que así vais a hacer unos chicharrones, pero que os sale súper económicos. Que os vale para cualquier tipo de tapa en los bares
y bueno, por dos kilos, 2 euros. Imagínate, 10 kilos de chicharrones de estos. Ya sé que se lleva su tiempo, pero si estás en casa, pues mira. Madre mía. Yo quiero despedir el vídeo enseñándoos todo lo que cociné por los 2 euros. Espero que os haya gustado, como siempre. Mano para arriba, mano para abajo, compartirlo. Pero lo más importante para mí ahora mismo, si es la primera vez que estás aquí dentro de mis vídeos y no estás suscrito, por favor, antes de irte, dale a la etiqueta ahí de abajo de suscribirse. Y no hace falta ni que actives para que te molesten mis vídeos el día de mañana. Simplemente suscríbete, me harías un gran favor. YouTube enseñaría mis vídeos a más gente. Y bueno, a ver si me dan esa placa, que ya estamos cerca, 92.000. O sea, estamos cerca, cerca, cerquita. Igual se me atrasa un poco por el tema de la operación que me van a hacer. Y nada, ahí tengo que despediros. Mirad, lo pongo al lado del aceite de mis amigos de allí de Andalucía, porque aparte, yo creo que en Andalucía los chicharrones son expertos, vamos. Creo que hasta los inventaron ellos, por lo menos los chicharroncitos estos. El tocino blanco ya es discutible, ya nos gusta más a los gallegos. Y lo que es la manteca colorada, nos tengo que decir que es famosísimo, bueno, pues allá por el sur también. Así que nada, un saludito para todos. Me despido, chicos, que esto hay que seguir trabajando. Y nada más despedirme de vosotros, solamente deciros que por 2 euros es un montón de comida, rica comida, y que rinde bastante. Queda un poquito de trabajo, sí, pero si te gusta cocinar, como me gusta cocinar a mí, tampoco nos lo vamos a tomar en cuenta, ¿vale? Venga, un abrazo y hasta la próxima.